El pasado régimen llevó al país hacia la desintegración y el caos. Por su vitalidad e idealismo, la juventud estudiantil fue uno de los sectores escogidos por jerarcas ambiciosos de poder para ser movilizados hacia los enfrentamientos. La vida universitaria desvirtuó sus fines y el espíritu académico se asfixió tras la violencia y el odio. Como la de 1810, la primavera de 1973 trajo un cambio fundamental para el destino de la patria. Al igual que el resto de las actividades creadoras de la nación, el quehacer universitario renació. La preocupación de las nuevas autoridades de gobierno por el desarrollo de las actividades académicas se ha manifestado en una toma de contacto directo con la universidad. El 20 de mayo de 1975, en vísperas de la celebración de un nuevo aniversario de la heroica gesta de Iquique, la Universidad Técnica del Estado se ve honrada con la visita de nuestro primer mandatario, General Augusto Pinochet Ugarte. Su excelencia es recibido por las máximas autoridades de la UTE, encabezadas por su rector, Coronel en retiro Eugenio Reyes Tastets. Acompañan al presidente el ministro de Salud, general Francisco Herrera Latoja, y el contralor general de la República, Héctor Humérez. Las actividades de la visita presidencial se inician en el Centro de Computación, donde el primer mandatario procede a inaugurar el flamante edificio cortando la cinta tricolor. El jefe de los servicios religiosos del ejército, comandante capellán Carlos Leighton Rojas, bendice los equipos. El catedrático José Durán Reyes, director del centro, hace la recepción del ilustre visitante. Durán Reyes destaca el esfuerzo desplegado por el señor rector y los niveles directivos de la UTE para cristalizar las viejas aspiraciones de contar con un moderno dispositivo de computación de vital importancia para los requerimientos de la universidad contemporánea. Más adelante, el director agradeció la significativa ayuda del Supremo Gobierno, el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corfo, manifestando además que el hecho de que el presidente de la República inaugurase oficialmente el Centro de Computación significaba el inicio de un nuevo aporte para el desarrollo del país a través de la óptima atención de las necesidades de procesamiento de información de la universidad y la patria. El computador IBM modelo 145 es uno de los más modernos y complejos del continente. Su valor asciende al $1.300.000. El centro de computación está proyectado para atender las necesidades de la UTE a lo largo de todo el país. Y dentro de un corto periodo estará en condiciones de proyectar sus servicios hacia la comunidad nacional, colaborando con instituciones de gobierno o particulares. Más adelante, el presidente de la República y comitiva se dirigen hacia el Departamento de Química de la Facultad de Ingeniería. El primer mandatario es objeto del afecto de estudiantes, profesores y funcionarios. Este departamento está organizado en dos áreas, ingeniería y ciencias, las que se dividen en secciones encargadas de realizar labores de investigación, docencia y prestación de servicios. El primer mandatario es informado de los trabajos de investigación sobre los nuevos colectores para la explotación de minerales y los estudios acerca de algas de nuestro litoral
y composición química de la flora chilena. Siguiendo con su visita, el presidente de la República se dirige hacia el Foro Griego, donde le aguarda una multitud entusiasta de estudiantes. Luego de recibir la calurosa recepción estudiantil, el general Pinochet aprecia las danzas tradicionales que presenta el ballet folclórico de la Universidad Técnica del Estado, perteneciente al Departamento de Extensión Artística Cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Alegría y entusiasmo juveniles continúan en aumento. El presidente de la República se dirige a visitar el edificio e instalaciones del centro médico, mientras pobladores de la Villa Portales se mezclan con los universitarios para tributar su homenaje y cariño al primer mandatario. En la moderna unidad sanitaria, el general Augusto Pinochet es recibido por el jefe del Departamento de Salud Integral, doctor Horacio Kinest Feliu. El doctor Kinast señaló que al asumir las actuales autoridades de la UTE, comprobaron que la comunidad universitaria carecía de atención adecuada. Fue así como el señor rector determinó mejorar sustancialmente esta situación, dotando a la universidad de su primer centro asistencial sanitario, que al ser inaugurado por el general Pinochet, abre las puertas a la atención médica y dental para 40.000 estudiantes de Santiago y provincias. La comitiva presidencial se encamina hacia la Escuela de Artes y Oficios, donde los estudiantes de este centro técnico profesional dan libre curso a sus manifestaciones de bienvenida. Fundada en 1849, la centenaria escuela constituye el centro sobre el cual se estructuró la UTE. En el patio del recinto, la recepción está a cargo del prorrector de esta universidad, ingeniero Guillermo Clericus Echegoyen, quien en sus palabras se refirió a la especial significación que alcanza la visita del presidente de la República y recordó que 6 exalumnos de la Escuela de Artes y Oficios, Ignacio Serrano, Vicente Mutilla, Dionisio Manterola, Agustín Torres, Manuel Santiago y José Gutiérrez, inmolaron sus vidas en el combate naval de Iquique. Dijo textualmente: para la Universidad Técnica del Estado, que envuelve en su historia la de la Escuela de Artes y Oficios, hay todavía mayor razón de significación. Sus estudiantes y egresados recibieron en 1879 el mensaje marcial y se presentaron para ser movilizados por sus conocimientos de la mejor tecnología mecánica de la época. Momentos de gran emotividad cobró la ceremonia al ser depositada una ofrenda floral en homenaje a los jóvenes mártires de Iquique. Nuestro himno patrio da especial relieve a la ceremonia que se lleva a efecto en el aula magna. Los actos culminaron con una clase magistral dictada por el rector de la Universidad Técnica del Estado, coronel en retiro ingeniero Eugenio Reyes Tastets. En su intervención, calificada por la prensa como un verdadero diagnóstico de la situación universitaria, el señor rector analizó
los problemas y perspectivas de la UTE. Dijo textualmente: en representación del sentimiento unánime de catedráticos, funcionarios y alumnos que laboran a lo largo de todo el país en la Universidad Técnica del Estado, manifiesto nuestro más profundo agradecimiento al señor Presidente de la República, General de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte, por su presencia en el campus universitario en esta mañana del 20 de mayo de 1975. Más adelante, el señor rector expresó que para el éxito de su tarea, la universidad necesita de un espacio físico, de aulas, bibliotecas, talleres, laboratorios, cuya habilitación tiene altísimos costos que imposibilitan impartir la docencia en cualquier lugar. Señaló que se han eliminado carreras carentes de utilidad o efectivo mercado ocupacional, y se han fusionado otras y fortalecido aquellas que el país requiere en forma más apremiante. Agregó que la investigación científica ha recibido en esta corporación todo el apoyo que sus posibilidades financieras y humanas le permiten. El señor rector finalizó sus palabras diciendo: hemos realizado y nos proponemos continuar realizando nuestra tarea, y con la participación de nuestros académicos, superaremos las dificultades propias de ella en pos de una meta rica en realizaciones concretas. De esta forma, culminaba una significativa jornada que contribuyó a mostrar la férrea unidad que existe entre gobierno, universidad y juventud, sectores cuya cohesión garantiza el crecimiento de una nación integrada, fuerte y plena de confianza en su destino.